stress. 25 sitting on 25 racks. Just got started and we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told him last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city, man, ain't knowing that it's me. Damn, you're still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my funds, told him I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life, I ain't seen him here once. Told him I ain't playing, they don't wanna get hurt, dog. It's about time I done showed him how it works, dog. Seen him in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first, dog. Took a step back if they ain't in the game now. It was moving slow, so I had to find a pace now. All they tryna talk, not the time or the place now. Coming for the pot and I got a pocket ace now. Bienvenidos a un nuevo video, parceritos. Ya arrancamos a lo que va a ser la carretera austral. Obviamente me voy un poco preparado porque es una ruta en donde no va a haber servicio técnico cerca. Entonces la llanta delantera ya está un poco gastada, le quedan unos 1000 kilómetros. Pero por si acaso me llevo una, que ya la puse aquí atrás. Lo malo es que Argentina tiene una condición y es que tú no puedes ingresar al país con llantas porque ellos tienen problemas ahí con impuestos. Allá venden las llantas carísimas y bueno, no se puede. Entonces voy a hacer todo Chile y antes de entrar a Argentina pongo esta llanta o neumático o goma, como le llamen ustedes. Esta cuerdita se me rompió, pero igual me sirve para llevar esta maleta. Las puse a los lados en vez de ponerla como siempre aquí. A los lados van más cómodas y esta nueva maleta de FP ha sido espectacular. Incluso tiene unas cuerdas que tú puedes amarrar directamente a la parrilla. Y entonces así yo puedo utilizar estas otras racks, las Rockstrap, para poder tener la llanta. Y las otras Rockstrap para poder tener esa. Entonces es muy ganador esta maleta con esos accesorios. E incluso tienen unos agarres para que el sobrante de la cuerda no se vaya. Este me gusta más que la goma que traen las otras, porque ellos tienen en las otras una especie de goma que pues sí, uno simplemente la agarra, pero no me gusta mucho. Me gusta más esta que tienen, esta maletota. Esta maleta vino con una serie de mejoras que me ha gustado mucho. La parrilla, grande, amplia, muy buena. Me ha gustado un montón también. Creo que estoy viajando ahora con mucha cosa separada. Yo incluso podría deshacerme de una maleta y llenar esta de 45. Pero para viajar más cómodo tengo... Hay un par de cositas de camping y aquí otro par de cositas de ropa. Nada muy pesado a los lados, al centro lo tengo más pesado. La llanta, ya tenemos nuevo palito para la 360, entonces vamos más cómodo. Vamos a hacer una ruta mucho más elegante. Esta carretera austral dicen que está cerrada, que ya ha tenido sus problemas, pero pues por eso no nos preocupamos. Ya tensioné y lubriqué el kit de arrastre. Me cobraron aquí 5000 pesos por prestarme las herramientas, pero bueno. Compré lubricante de cadena que necesitaba. Ya revisé la presión de las llantas. Yo creo que estamos listos. Lo único que me detiene, bueno, me encontré con unos parceros que van en unas Honda. Miren, una Africa Twin, Honda. Ya hay otros parceros que son de Argentina que también están haciendo la carretera austral. Otros ángeles del camino. Y me dijeron, oiga, ya compró los ferries. Y yo, sí, ¿cómo así? Sí, hay un montón de ferries. Y tengo que comprarlo con días antes. Y no hay tiquetes como hasta dentro de una semana. Pero yo qué voy a hacer, me voy a ir por otros caminos un poquito más bonitos en donde no hay tanto ferry. Pero la parte que sí me toque ferry, me va a tocar llegar allá y esperar. Entonces pues, arranquemos. Suscríbanse que es gratis, denle like que se ayuda un montón, parceritos. Nos fuimos. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Bueno, primera parada, Puerto Montt. Y de aquí sí arrancamos por las 7 a dar inicio a la famosa carretera austral. Bueno, Puerto Montt es como esa ciudad grande o capital de estos pueblitos bonitos que hay por acá. Y está, bueno, aquí como que no funcionan los semáforos, entonces yo no sé ni qué hacer. Vamos a andar, bueno. Entonces sí, tiene centros comerciales, muchos trancones, gente, está conectada con el mar. Qué nevado tan bonito hay por allá, pero no se alcanza a ver por el ángulo. Dale, mi amigo, porque ni idea cómo esté funcionando esto. Dale, dale, fresco. Está haciendo calor extrañamente. Gracias. Estamos ya en la Patagonia, pero está haciendo calorcito, como que el verano sigue firme.
Yo voy a ver qué tal están esos vientos, porque me dijeron dizque no, que los vientos patagónicos son súper densos, pero esta época ya se están acabando los vientos. ¿Cómo así que se acaban los vientos? Sí, hay también temporadas para los vientos, entonces pues ya no hay más vientos al parecer, o no tantos. Bueno, esto me manda por acá. Pues está bonito esto, ¿no? Pues tiene como su cosa alemana, su cosa chilena, su infraestructura vial bonita, cosas nuevas como estos centros comerciales y el mar ahí, y gente que viaja en bicicleta. Sí, mucho respeto para los que viajan en bicicleta, increíble. Bueno, y oficialmente aquí donde estamos, en este puerto, o sea, en Puerto Montt, terminamos de hacer las 5 chilena, no la hicimos toda, pero bueno, hicimos un gran pedazo, e iniciamos la carretera austral. En este momento estamos en la 7. La 7 es la carretera austral. Vamos a completarla toda. Bueno, vamos a intentar. Tampoco soy muy fan de tener que hacer algo por hacerlo. Vamos a disfrutarlo y conocer esta última y hermosa parte de Chile que me han recomendado mucho. Espero se lo disfruten, parceritos. Bueno, primer ferry de este bello cruce. ¿Cómo estás? Me costó, ya les digo, 7.800 pesos, parceritos. ¿Dónde la mando, parcero? ¿A la izquierda? Gracias. Ok. Oigan, las mamás nunca dejan de ser mamás, ¿no? En el video anterior estuve con mi mamá, se despidió y me dejó literalmente lonchera, muy lindo. Entonces tengo frutica, jugo, queso y jamón. Y ese va a ser mi almuerzo hoy. Gracias, mamita. Nunca dejen, mejor dicho, esas son las cosas que uno valora muchísimo. Bueno, ay, tengo acá más cosas. Bueno, media horita este viajecito y seguimos viajando por carretera austral. Y así de rápido llegamos, aunque está un poquito descachado el parcero. Oigas, más hacia la izquierda. Bueno, vamos a ver si el próximo ferry de aquí, de esta ruta, nos deja montarnos, porque al parecer está full. Toca programar con cita unos días antes y hasta el jueves está full. Vamos a ver si la moto la podemos meter en una esquinita. Vamos a ver. Y si no, disfrutamos de la ruta y almorzamos. Gracias, mamita, por dejarme tan buena. Sigamos. Bueno, se me calman. Empezamos a ver lo bonito de estas rutas. Unos ríos y unas montañas increíbles. Pero ya estamos llegando a los nevados. ¡Qué hermosura! Con razón ya se empieza a sentir el frío. Pues sí, ¿qué les digo, parceritos? Estoy llegando al final del mundo. O sea, el planeta Tierra tiene un norte y un sur, ¿cierto? Las partes australes. Obviamente esto no aplica para los que creen en que la Tierra es plana. Si usted cree que la Tierra es plana, ay, Santa Claus también existe y el ratón Pérez también existe. Pero bueno, entonces, hablando en serio, esta parte ya comienza a ser lo mismo que uno empieza a ver en lugares como Europa, en la parte de Noruega. Uf, miren esto. En la parte de Estados Unidos, Canadá, cuando se está llegando hacia partes muy del norte. Entonces, en esta época del año no tenemos mucha nieve porque estamos en verano, mientras que en este momento en el norte del planeta está en invierno, allá sí hay nieve. Entonces, cuando allá en el norte del planeta están en verano, aquí hay nieve. Entonces, esta es una época perfecta para llegar.
vamos a estar llegando en un par de días a la ciudad más austral del planeta Tierra, que se llama Ushuaia. No existe una ciudad más al sur que Ushuaia. Es una ciudad argentina, en la Tierra de Fuego, Patagonia de Sudamérica. Entonces, la temporada perfecta para llegar es desde enero hasta mayo, por ahí. Mayo. Si empiezas a venir en junio, ya la nieve no, pues va a ser mucho frío y bueno, no es tan fácil como llegar en verano. Ahorita los vientos son de enero a marzo más o menos. Entonces ahorita yo estoy en marzo, ya se están acabando los vientos fuertes, patagónicos. Pero, hijo de pucha, qué vistas tan espectaculares. Esto está hermosísimo. Ah, ya llegamos a Hornopirén. Ah, bueno, no podemos atravesar esas montañas, lamentablemente, solamente en un barco. Pero vamos a ver si hay cupo en el barco hoy. Si no, nos toca mirar dónde dormir esta noche aquí en este... por aquí cerca, mejor dicho. Pero bueno, ya les iré contando mientras vamos yendo a Ushuaia, porque igualmente me falta un montón. Esto es simplemente la carretera austral. Falta pasar después a Argentina, ir por la 40 y seguir bajando. Pero sí, ya la sensación térmica cambia, se siente frío, se ve muy, muy lindo esto. Al parecer la gente tiene razón, la carretera austral es de lo más lindo para hacer. En el mapa y al parecer sí podré seguir más al sur, no necesito ferry. Sí podré viajar más al sur, yo necesito ferries más, es por aquí abajo, antes de Caleta no sé qué. Acá es donde necesito el ferry, en Pinchanco. Miren, ahí está la carretera austral de Futafleufu, ¿cómo se llame? Bueno, no sé, esperen, ya les confirmo. Absolutamente hermoso. El color del agua, todo. Pero bueno, vengan y preguntamos aquí qué es lo que está. Uy, miren, llegamos. Uy, tenemos motos acá también, vean. Pero preguntemos aquí dónde estos amigos. Uy, África Twin. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Hablas español? Sí. Oh. Este ferry lo lleva uno a Caleta, ¿cierto? Sí, dos. Pasa dos. Sale a las 18, llega... Six. Sí, six. Llega pelas... Seis. Night. Ok, 6 horas. Wow, 6 hours. Where are you from? Brasil. Brasil, oh. Ah, sí, sí, sí. Sí. Uno fala portugués. Ah, gracias. Colombia. Sí, sí. 6. Y todo esto es la fila para ese. Sí, pero las motos tiene prioridad. Sí. No. Comprar acá, 200 metros acá. Sí. Piscina. Ajá. Las motos tienen prioridad sobre los autos. ¿Y esas motos tan lindas tienen más prioridad? No, están muy lindas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Tiene otra Daniel? Opción. Sí. De África, mañana, por la mañana, 10 horas. 10 horas. Yeah. Uy, voy a ir ya a ver si puedo montarme en este. ¿La mañana? No, ya. Ah, sí. Voy a ir a comprar eso ya, a ver si puedo. ¿Dónde está? 200 metros, Colombia. Colombia, sí. Bueno, sí. Parceros, ya averigüé costos y todo eso. Entonces miren esta vaina, qué locura. Al parecer nos va a tocar pasar la noche por aquí. Ya les explico qué es lo que pasa. Entonces hay dos ferries. No, a ver, hay un ferry pero hay dos precios. Uno vale como $70 y el otro vale como $15. O sea, la diferencia es importante. Este es el único ferry de toda la Austral que es obligatorio sí o sí. Uy, yo me voy a hacer al lado de estos manes. Entonces, uno se hace acá y si hay cupo lo dejan subir a uno. ¿Cómo estás? Si hay cupo lo dejan subir a uno. Si no hay cupo,
pues uno no sube, punto final. Pero entonces yo digo, bueno, yo quiero montarme en el de las 10 de la mañana. Lo mismo, me toca hacer fila y si hay cupo puedo subir. Hasta ahora solo hay tiquetes para mañana a las 6 de la tarde. Es cierto, no tiene más. Ahí hasta mañana a las 6 de la tarde. ¿Y eso? Sí. ¿Cuánto en peso chileno? Mañana a las 6, 50 mil pesos. ¿No? A mañana 6 de la tarde, 50 mil pesos. No, entonces, ¿qué me dijeron? Hazte acá, si hay cupo, pues te subes y pagas ahí. Claro. Si no, mañana por la mañana. Mañana a las 10 de la mañana cuesta 10 mil pesos. Y si hoy no hay cupo, pues por la mañana espero a ver si puedo entrar. Si no, pues ya me subo el de las 6 de la tarde, que no hay más. Pero este es el único cruce obligatorio de ferry. Ya hasta Villa Unidos no fue carretera. Sí, carretera. Este es como lo único obligatorio. Porque ese es el último de ferry hasta Villa Unidos. Yo pregunté, ¿no? ¿Se puede uno ir por Don Hipo, por algún lado? Y dijeron, no, es tocado. De Villa Unidos. Bueno, ahí ya saben, ahí les voy contando. Listo, parceritos, ahí la prueba que llegamos acá. Miren todas esas personas que han venido viajando por acá. Y miren, es que de verdad, si nosotros hubiéramos coordinado encontrarnos acá, no nos encontramos. Pero es muy chistoso porque tenemos Africa Twin de Chile, esta hermosura, una CRF 1000. Tenemos otras 2021 aquí, estas hermosuras. Acá tenemos otra aquí. Uy, llegaron los parceros Honda, bien. Yeah. Ahí está la mozzarella, ahí están los parceros que acaban de llegar. ¡Ey, buena! Y miren todos estos amigos. Ahí estamos conociendo a todo el mundo y saludando, gente muy querida. Pero al parecer todos ya tienen tiquete, excepto yo. O sea, no voy a poder entrar a el barco aquí. Vea, otra Africa Twin, mire. Mejor dicho. En salud, ya les cuento. Bueno, pues les cuento. No hay tiquetes para hoy. ¿Cómo estás? ¿Bien? Ahí viene y está repleto. Aquí están todos esperando para subirse. Vamos a ver si hoy alcanzamos. Si no, nos tocó mañana, parceritos. Lo mejor es que no hay afán. ¿Listo? Sí. Oiga, qué buenas. Entramos todos, todos cabemos. Entonces nos vamos todos. ¡Arriba, que nos vamos, Fabio! ¡Vamos! Espectacular, espectacular que todos hayamos podido entrar. Espectacular. No, qué buenas. Sí. Ya, porque sale como 50 y tanto, ¿vale? Listo. Vamos, vamos arriba. Perfecto. Te pago allá, ¿cierto? Sí, arriba. Listo. Nos fuimos contigo, ¿vale? Nos fuimos. ¡Vamos! tenía que mostrarles esto, miren, 8 de la noche, allá está Moza Mozzarella, ¿cierto? Miren esta claridad entre la península y las islas de Chile, y miren esta hermosura, miren eso allá. Espectáculo. Y aquí con
amigos muy queridos. Buena. Muy queridos. Qué espectáculo este. Miren, estoy filmando hacia afuera y no se ve nada. A ver, este es el barco, ¿cierto? Parece que estuviéramos quietos, pero nos estamos moviendo, no se ve absolutamente nada. Miren, ahí está el agua, hacia allá vamos. Por allá se ve, no se ve nada. Pero bueno, una experiencia diferentísima. Está medianoche. Ah, y nos falta hacer 10 kilómetros de ripio y montarnos en otro ferry que nos lleva a otro lugar. O sea, aún nos falta camino. Estamos a medianoche, menos mal estoy con amigos. Vamos a ver qué nos espera. Creo que es por allá. Mejor dicho, preparémonos. Prendan sus motores. Muy bien. Listos para Austral. Listo para Austral. Firme. Eso, firme. Vámonos. Vamos. ¿Listo? Vamos listo para el ripio. Firme. Ya están listos. ¿Listos? ¿Listos? Llegamos, miren este ripio. O sea, si yo apago las exploradoras, miren esto. Este está increíble, parce. Estamos literalmente en la mitad de un bosque. Miren eso, huepucha.